Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan por aquí? Sí. Se escucha, les escucho. Ahora sí, doctor. Sí. Excelente. Chicos, un segundito, por favor, estoy imprimiendo aquí unos papeles. Y como todo lo tengo conectado por el wifi, pues parece que la aplicación está valenteando bastante. Sí. ¿Dónde está? Es que ni siquiera sé dónde está el interdicto, creo que lo cerré hoy. Ahí está la... ¿Qué páginas están saliendo, sabes? Sí, páginas. La pero le di tres veces, pero deben salir las tres. Están saliendo las tres. ¿Ah, sí? Sería de mucha ayuda si alguno de ustedes tiene las diapositivas en su computadora, por favor, y lo puede avanzar hasta donde quedamos para que saco de imprimir esto y empezamos a trabajar con esas diapositivas. Ya le dicen, yo lo tengo. Por favor, Jurguita. Usted va a estar pasando las diapositivas una en una. Veces, pero no está haciendo mucho calado. Entonces, uno, para dos, imprimir, tengo que hacer lo mismo, ¿no? Ajá. Me va a sacar mira, intercalado igual. Esta, saliendo... ¿Esta ya es la segunda o la tercera? Esta es la primera. Ah, esta ya es la tercera. Dos. De la última hoja, solamente voy a sacar. ¿Cuántas veces? Tres. Espera. Pero está saliendo recién por la segunda. Ajá. Lisa, no apague su audio, eso no es feo. ¿Qué? ¿Horrible? Estábamos en la 96, ¿no? De las diapositivas. Espera, ahorita te digo. Sí. Sí, sí, 96 lo puse aquí en el... Es esa. Ahí está. 96.
Bien, chicos, ¿cómo están? Buen día. Mil disculpas por el pequeño retraso. Desde ya no tengo inconveniente en pasarme de la hora para tener de aprendizaje. Pero no sé ustedes. ¿Okay? ¿Por qué te dicen? No sé si soy yo, pero no se le escucha muy bien. Dicen, se le escucha muy mal. ¿Pésimo? ¿Horrible? Sí. Ahora sí. O sea, ahora se le escucha mejor. ¿Será porque puse el micrófono casi dentro de mi boca? Ya, de todas formas estoy ya accesando, habré dicho, por mi computadora. Para sí, porque que... no puedo compartir pantalla, Lisa, no me deja. Ah, ya. Entonces ya estoy de todas formas ingresando por mi computadora. Accediendo, creo que eso suena mejor que accesando. ¿Y número de diapositiva, chicos? 96. Ya. ¿Tenemos una buena, Marisol? Una, la que yo saqué. Claro. Ah, ya. Fíjate cuáles vas a salvar. ¿Cuál habrá sido el problema? Bien, presumo que, bueno, quien inauguró la reunión es el señor Elen Sosa. Espero que no haya creado una nueva reunión. Ya hemos tenido algún problema con un estudiante que inició la reunión, entonces yo vi que ya estaba iniciada y simple y llanamente le puse pues unirme. Y éramos cuatro pelagatos ahí solos en nuestra clase y me escriben al grupo de WhatsApp, doctor, somos seis, no podemos ingresar o no aparece o no sé qué. Y lo que había pasado era pues que había iniciado una nueva reunión, no la reunión que estaba planificada, ¿no? Pero bueno, suele pasar. Cuando ustedes entren temprano, tengan cuidado de estar inaugurando la reunión que corresponde para no estar creando una reunión para mí. Bien, ya está mi computadora enlazando. Ya empieza a ver la Fernanda peinándose. Me sale en un primer plano. ¿Qué renegar con esta aplicación, ah? Se ha desactualizado nuevamente mi aplicación en mi computadora, no me sale la versión actualizada, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Era mejor que nos paguen Zoom ilimitado, Lisa, más fácil. Es un desastre, pese a que es Microsoft, yo no sé qué, o será que no pueden copiar lo que ya está hecho en Zoom y ese es el problema al final. Pero bueno, a ver, vamos a ver, voy a abrir las diapositivas. Extraño mi máquina vieja en el sentido de que yo abría inicio y ahí ya me salían mis últimos documentos. Y en esta no me sale, pues tengo que entrar. Tengo que entrar. A ver, vamos a ver dónde está. ¡Oh! Estamos perdidos. Peor que un gringo en Gringolandia. Ah, ya, aquí vamos. Ya teníamos un documento. Está sacando dos ejemplares, ¿no? Pregrado, nivel 5, primera parte. ¿Número de diapositiva, Jorgito, 96? Sí, 96, listo. Ay, Dios, qué problema contigo. Ya ha sacado esto, ¿no? ¿Te ha salido completo? Yo lo pongo hacia abajo. Ah, si vos tienes tu estilo, yo no me meto. Claro, pues yo te voy a hacer equivocar si vos ya sabes sacar. Obvio. A ver, señor. Miércoles, qué gacho. Es nomás, si no está el jefe, la panadería no produce, chicos. Es así. A ver, ¿cuál es mi modelo? ¿Has sacado la primera hoja, no? No, nada. Esta es la primera.
1, 2. Es que no te va a salir pues esa parte. Ahora lo vas a poner así. ¿Ya? Y esto lo vas a poner parado. Parado. Uno de cabeza. Siempre pone uno de cabeza. En este caso vas a poner parado. Veamos si lo he puesto bien, porque yo también me he equivocado. No, está bien, sí. ¿Has aprendido? ¿Sí? Ya. Gracias. Listen. ¿Sí? Decía que no puede ver sus archivos recientes en su computadora. Se le puede poner si quiere, o sea, si se le puede configurar, porque usted ve todos los archivos que abrió recientemente igual. Ya. Al finalizar la clase, por favor, le voy a compartir mi pantalla para que usted me oriente. Ya, ¿ya? Está bien. Ya. Bien, chicos, ya los veo. Un gusto verlos. Mil disculpas por el retraso. A veces hay pequeños preponderantes. Justamente hoy se me vence una apelación muy importante. Voy a cambiar de micrófono, ¿sí? Vamos a ver si esto ya está bien. Chicos, ¿me escuchan? Hola, hola, chicos, ¿me escuchan? Se escucha, Lisa. Perfecto. Perfecto, doctor. Por fin, qué desastre. Dios mío, chicos, buen día. Adriana, creo que no lo escucha, Lisa. Bien. Adriana. Buen día, Adriana. Sí, lo escucho, le dicen. Jorge nomás está molestando. Yo tengo tiempo para perder aquí con ustedes. ¡Qué barbaridad! Ya, diapositiva número 96. Estábamos hablando de la sucesión de los hermanos, es decir, de los primeros parientes colaterales. Todos pueden ver mi diapositiva. Ya he visto aquí mi chanchulo que me están viendo. Dicen muy lejos, se lo escucha. Mejor ahí, no. Sí, tendría que estar con el micrófono cerca. Lejito y bajito. Ahí está. Es que no sé si estoy con el micrófono de la cámara o si estoy con el micrófono del audífono. A ver, acerque al audífono. Del audífono, Lisa. Y hable. voy a sacar el estás con mi madre. Es al del audífono, parece, Lisa. ¿Me escuchas mejor ahora? Sí. Sí, doctor. Ya voy a gritar hoy día, no se preocupen, chicos. Ya estábamos hablando del sistema de la doble porción. Doctor. Sí, adelante. Va a disculpar, doctor. ¿Será que puedes retomarnos al punto que quedamos en el tema de los sujetos de la sucesión, de los que eran hermano-hermano y de los que eran de un solo vínculo? Claro que sí, no hay ningún problema, señor Marvin, lo hacemos en este mismo momento. Ya. Estamos hablando de la sucesión de los colaterales. Estamos hablando de los herederos simplemente legales. De acuerdo al artículo 1083 del Código Civil, hemos encontrado que hay un orden de concurrencia donde en el número 4 aparecen los parientes colaterales. Estos parientes colaterales, pues, heredan en dos órdenes, ¿no?
Primero hemos dicho aquellos parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. Y en caso de que estos no existan, van a entrar el segundo orden de colaterales hasta el tercer grado de parentesco. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que primero entran los hermanos y en ausencia de los hermanos, los primos hermanos. Y ya si no hay ninguno de ellos, pues ya tendríamos que ir a buscar a los sobrinos y a los tíos. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los hermanos? Los hermanos heredan dependiendo el vínculo que tengan con los progenitores. Entonces, si yo, por ejemplo, soy hijo de padre y madre, y mi hermano mayor, que se llama Abel, también es hijo de padre y madre, o sea, los mismos padres y la misma madre, bueno, en ese caso, pues, cabe recalcar que somos hermanos germanos, ¿no? Porque tenemos un doble vínculo. Ahora, también tenemos los medios hermanos. Los medios hermanos son aquellos hermanos de un solo vínculo. Estamos hablando acá posiblemente, pues, de los parientes, o mejor dicho, de aquel hermano que es solamente del mismo papá, pero no así de la misma mamá o viceversa. Que son hermanos, pues sí, de la misma mamá, pero no del mismo papá. Y no sé si dije lo mismo, pero yo sé que me están entendiendo. Ya, ahora, si son hermanos de un mismo padre, pero de distintas madres, como comparten sangre, se les denomina hermanos consanguíneos, ¿ok? Ahora, si son hermanos de una misma madre, pero de distintos padres, como han compartido el mismo útero, a ellos se les denomina, pues, los hermanos uterinos. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Alguien se perdió hasta ahí? Pregunto. Excelente, doctor. Muy bien, gracias. La próxima quiero, por favor, unos aplausos. Dime. Gracias, chicos, gracias. Bien. Vas a ir a hablar con el juez y le vas a decir, mire, doctor, yo he venido tal, como me estás diciendo a mí, yo he venido tal fecha y de acuerdo a los cálculos que yo he hecho, su juzgado tenía que estar trabajando, ¿no? Entonces nos hemos visto sorprendidos y hoy es el último día hábil. Entonces no sé si me puede recepcionar, por favor, doctor, es una apelación, se cumple hoy. Ya, si te niega o algo, donde un notario, pues, no le veo otra. Yo lo presento el lunes y ya justifico. Si mi último día resulta ser un día inhábil, pues tengo que esperar al siguiente día hábil, que sería el lunes, si es que van a trabajar lunes. Si no, el martes. Entonces yo estaría dentro del plazo. Pero te va a ver y vos entrar, que no entre Boris, vos entrar. ¿Ya? Adiós, que te vaya bien, suerte. Ve con Dios. Ok. Bien, chicos, ¿qué es lo que pasa? Les voy a poner en contexto el problema que tenemos hoy. Dicen, tiene una pasante, no nos dijo. El tema de la pandemia ha provocado que los juzgados estén trabajando, pues, de forma intercalada, ¿no es cierto? Los pares, los días lunes, miércoles y viernes, y los impares, martes y jueves. Pero la siguiente semana esto se invierte, ¿no? Los impares ya también están lunes, miércoles y viernes, y los pares están los martes y jueves. Ahora, en algunos juzgados descentralizados la figura es un poco distinta. Tú tienes que saber con precisión qué juzgado, qué día trabaja y qué día no trabaja. Hoy es mi día 10 para que se cumpla para que yo pueda plantear un recurso de apelación, ¿no? Entonces ya está ya mi pasante. Sí, dije que no recibía pasante, pero ha pasado pues todo. Ha pasado que la doctora Sandy técnicamente dijo, los docentes tienen que colaborar y no sé qué y no sé cuál. Entonces, ¿qué hice yo? Ya me habían llegado cartas. Ustedes estaban preguntando y otros ya estaban enviando las cartas. Y la doctora Sandy me dijo, la universidad le va a designar a usted a sus pasantes. No es que usted va a escoger. Técnicamente me dijo eso. Y luego también me dijo que solamente son 2 pasantes por docente. Entonces, a mí ya me llegaron 3 cartas. Entonces, doctora, tengo 3 cartas y usted me dijo que era un máximo de 2. No, doctor, no hay límite. Trabaje usted con los que pueda, yo.
y en realidad creo que han tenido una sola clase y todos están ahí divagando, no saben qué van a hacer, ni dónde van a ir, si ya están trabajando o no están trabajando. Entonces, Boris, uno de mis alumnos, Boris es uno de los primeros que me ha hecho llegar la carta, ¿no es cierto? Y bueno, pues ya le dije yo, como tenemos esa incertidumbre y no han pasado más clases con la doctora Sandy, si quiere venga a estar aprendiendo, le dije. Me dijo, bueno, así que ahorita Boris está haciendo una cola ya desde las 7:30 de la mañana. ¿Alguien quería trabajar conmigo? Desde las 7:30 de la mañana, hablando ya con en el juzgado para que podamos ingresar nuestra apelación. Y justo el juzgado hoy está cerrado, ¿no? Entonces, supuestamente le habían dicho, hay que hablar con el juez, hay que hablar con el juez para que él nos reciba el memorial. Por último, días hábiles que establece el Código Procesal Civil, ustedes lo saben, lo hemos visto en la materia de Derecho Procesal Civil, son los días en que trabaja el órgano judicial. Si mi juzgado, que es representación del órgano judicial, no está trabajando hoy día, ¿qué tengo que hacer yo? Esperar al día que trabaje. Es mi último día, ¿no? Entonces, si el día no es hábil, espero al siguiente. Si no es el lunes, será el martes. Y lo tengo que presentar hasta la última hora del día hábil que me toca. En este caso, hasta la una, ¿no? Porque los juzgados están trabajando de 8 a 13 horas y no como antes, pues, de, en horario de oficina, ¿no? Eso. Tenía 3 cartas. Voy a aceptar a 2 y hay uno que ha desistido. Me ha dicho, no, yo ya he encontrado el Montero, así que no sé si puedo recibir más, no sé. Pero yo a lo mucho voy a recibir solo a 3, chicos, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado y me estoy descargando con el tema. Pero si usted dijo que no recibía a nadie, pero cuando te dicen, tiene que colaborar, ya, pues la cosa es distinta, ¿eh? Peor si te dice la jefa, ¿ok? Bien, así que aquí, chicos, además se trabaja mucho, no sé cómo será en otros lados, pero yo soy mandón, yo no me muevo de acá. Yo mando por aquí, mando por allá, mando por allá, mando por allá. Entonces, tienen que ver también ustedes si van a aprender. Ahora, su profesor está con muchas clases, entonces es limitado mi tiempo para que yo les pueda enseñar, les pueda... Boris va a leer, no es que va a leer, va a venir aquí a leer, pero mi tiempo es un poco más limitado. Entonces, si ustedes quieren aprovechar bien sus horas de pasantía o la materia esa, lo mejor sería que busquen un consorcio que trabaje solamente en procesos. Yo... Ahorita mi tiempo está 90% académico y 10% litigación. Entonces, ¿qué van a aprender de mí? Sí, son buenos mis memoriales, tengo una buena biblioteca, tengo procesos que están en cursos que hay que verlos, pero no van a aprender lo mismo que estar en un consorcio o con un abogado que esté litigando permanentemente, ¿no? Por eso es que yo tampoco me siento muy, ¿cómo les digo? No me siento muy conforme o no me siento como útil. Para que un estudiante venga a aprender aquí, de mí, ¿no? Ese es el tema también, ¿no? Si no, si fuera distinta la figura, créanme, pues tendría 10 yo, y a los 10 los mandaba, ¿no? Bien, chicos, volvamos entonces al tema de los sujetos de la sucesión. Estábamos hablando de los tipos de hermano y los tipos de vínculo. Hermanos de doble vínculo heredan una doble porción, hermanos de simple vínculo heredan una porción simple. No estamos hablando de heredar a los papás, no. Estamos hablando de heredarnos entre hermanos. Eso tienen que tener claro también. No es una sucesión de que el medio hermano le toca la mitad del papá y la otra mitad de la mamá. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una sucesión donde entre hermanos se van a heredar y entre esos hermanos hay pues una relación de doble vínculo y hay una relación de simple vínculo. Aquí están los sistemas sucesorios entre hermanos. Habíamos señalado, por ejemplo, el sistema de la exclusión. El sistema de la exclusión que estuvo vigente en el primer Código Civil Boliviano de 1831, que estuvo vigente prácticamente hasta 1975 con un pequeño interfaz, ¿no es cierto? El Código de Ballivián, si mal no recuerdo, era de 1845 a 1846 que estuvo vigente ese código. Pues el de Santa Cruz fue el que estuvo en vigencia, pues, la mayor parte del tiempo, ¿no? Bueno, ahí teníamos el sistema de la exclusión, hablando de sucesión entre hermanos, y habíamos graficado también, ¿no es cierto?, en la pizarrita, lo podemos graficar solamente ya para ejemplificar. Ah, estoy con un poco de batería baja, vamos a ver si esto funciona, y si no, pues, van a tener que acordarse nomás. Denme 10 segundos, estoy entrando por el iPad.
y voy a dejar de compartir pantalla aquí para que pueda ya. Da rabia cuando se desactualiza esta cosa, ¿no? En el iPad nunca hay ese problema, no hay tema de actualización, no sé qué será. La verdad que tiene eso, ¿no? Tiene nomás sus ventajas. Bien, entonces, ¿me confirman por favor si se ve en la pantalla? Porque a veces a algunos no les aparece y entonces lo que tengo que hacer es repetir la operación. Ya se ve, Lisa. ¿Todos ven? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, fíjense. Lo voy a volcar para que se haga un poco más amplia. No sé si ya se ha volcado. Sí, ya se ha volcado. Ok, bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, ya les dije, mi árbol genealógico. Está mi hermano Julio, está mi hermano Abel, que es el del medio, y finalmente yo. El profesor siempre habla de su familia. Obvio, es inevitable en esta materia y además es con tema de ejemplos, ¿no? Estos son hermanos, son parientes colaterales míos, ¿no? Les dije que, por ejemplo, Abel y yo somos hermanos de doble vínculo. Ahí está mi papá y ahí está nuestra mamá, que es la misma persona, ¿no? Entonces, Abel y yo somos hermanos de doble vínculo. Mientras que mi hermano Julio, pues, es solamente hermano de padre con nosotros. Lo que quiere decir que él es un hermano de simple vínculo. El sistema de la exclusión, ¿en qué consiste? El sistema de la exclusión pasa con que a este señor, pues no le toca nada. Y eso lo teníamos vigente en el código, en el primer código civil boliviano. Estamos hablando del código de Andrés de Santa Cruz. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos otro sistema que es el sistema de la igualdad. Donde no importa, todos van a recibir exactamente una porción idéntica cuando muera uno de los hermanos. Es sucesión entre hermanos, no se pierdan eso, es sucesión entre hermanos, ¿no? A ver si lo vamos a graficar, esto está sencillo, ya sabemos que el que se muere soy yo, aquí está el patrimonio que yo tengo, son dos los que van a heredar, 50 y 50. Sí, no está muy al centro. Ahora sí, 50 y 50. Y luego tenemos el sistema de la porción doble. El sistema de la porción doble está vigente en nuestro país, en nuestro actual Código Civil, ¿no es cierto? Entonces, si yo muero, todos los bienes que yo tengo, ojo, no se olviden, no tengo hijos, no tengo padres, no tengo esposa, van a entrar mis hermanos. Entre mis hermanos tengo mi hermano Abel, que es de doble vínculo, y tengo a mi hermano Julio, que es de simple vínculo, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos que partir esto prácticamente en tres, ¿no? ¿Y por qué en tres? Por el tema del doble vínculo. Ahora, mi hermano, ¿no es cierto? Mi hermano Julio va a recibir una sola porción, mientras que mi hermano Abel va a recibir una porción doble por ser un hermano de doble vínculo. ¿Se entiende? Sí. Ok, muy bien. Vamos a dejar de compartir entonces la pantalla para que... Listen, pero eso teniendo en cuenta de que usted no tiene ni cónyuge ni descendientes, ¿verdad? Por supuesto, porque en realidad de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, es de una sucesión entre colaterales, ¿no? Ah, ya, ¿verdad? Es sí, una sí. Una sucesión netamente entre colaterales. Bien. Pero Listen, los primeros que heredarían entonces serían los hermanos y no serían los padres. Y es que no hay padres. En el ejemplo que estamos dando, no hay padres, ¿no? Pero Lisa, si hay... Entonces, hablando de porcentaje, al hermano de simple vínculo le tocaría un tercio y al otro dos tercios. ¿O cómo? Sí. En este caso, sí. ¿No? Pero por ahí son más los hermanos y hay otros de doble y hay otros de simple, entonces van a haber variaciones. Es más complicado, ¿no? Claro. Ya tienes que sentarte, a hacer dibujitos, a colocar ahí porcentajes, divisiones para establecer con precisión qué porcentaje va a recibir cada uno de ellos. En el ejemplo que hemos puesto, con un hermano de doble versus un hermano de simple, efectivamente, el de doble recibe dos tercios y el de simple recibe un tercio. Pero si ya ponemos a un hermano más ahí, ya van a variar esos dos tercios, ¿no? Ya van a variar. Sí. Ok.
Bien, de todas formas, el artículo 1109, por favor, ahí está lo que acabamos de señalar. Alguien léalo, por favor. Sí, ahorita listen. Ya, artículo 1109, sucesión de los hermanos y sus descendientes. Parágrafo primero, al que muere sin dejar descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge o conviviente, suceden según las reglas de la representación los hermanos y los hijos de los hermanos premuertos o de otra manera impedidos para heredar. Parágrafo segundo. Sin embargo, los hermanos unilaterales heredan la mitad de la porción correspondiente a los hermanos de doble vínculo. Ok, perfecto. Tenemos una concurrencia entre hermanos y sobrinos. Seguimos en una sucesión entre colaterales. No se tienen que confundir, por eso les digo lo que decía Adrianita, no hay papás, porque si hubieran padres, ni idea, no entran los hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque son ascendientes y los ascendientes excluyen a los colaterales. Estamos hablando de una sucesión que se va a producir solamente entre hermanos. Bueno, ya sabemos que... hablando del cómputo de parentesco, pues la relación que hay o el grado de parentesco entre hermanos es hasta el segundo grado, ¿no? Un hermano del otro se encuentra en segundo grado. Puede darse la situación de que uno de mis hermanos esté impedido por alguno de, en este caso no son cuatro, son tres motivos, ¿no? Son tres motivos para no poder concurrir a la sucesión. ¿Por qué no son cuatro? ¿Alguien lo puede entender? Es un poco complicado. ¿Por qué no están los cuatro típicos motivos que te impiden concurrir a la sucesión y solamente son tres? No lean lo que está ahí porque ahí está con error. ¿Y Dios? Como la pregunta es ¿por qué son tres en vez de cuatro? Generalmente son cuatro motivos los que no te permiten acceder a la sucesión. O sea, estamos hablando de, ¿qué cosa? Premuerto, renuncia, desheredación y declaración de indignidad. Ahora estamos hablando de un pariente colateral. ¿Por qué no son los mismos cuatro motivos y solamente son tres? Porque la indignidad no es solamente... Porque no lo puede desheredar porque no le... Eso, ¿no? Yo Jorge que... estaba respondiendo mal, así que Fernanda, usted adelante. Yo pienso que es la desheredación porque a ellos no les correspondía forzosamente. Eso, ahí está el detalle, que me estoy peleando con este vaso que no puedo tapar. Bien, muy bien, Fernanda, muy bien. Es un pariente colateral, por lo tanto, él no va a llegar ahí por simple imperio de la ley, no es un heredero legitimario. Si yo no quiero que herede mi hermano, no tengo que desheredarlo. Lo que tengo que hacer es un testamento y punto, ¿no? Y con el testamento voy a redirigir a cualquier parte. Ahora, si alguno de mis hermanos no pudiese acceder a la herencia por tres motivos, ¿no? Es decir, ha premuerto, ha renunciado o ha sido declarado indigno, ¿no? Van a entrar los sobrinos, es decir, los hijos de mi hermano en aplicación del derecho de... Porque van representación. A entrar los... Eso, pues el derecho de representación. Se aplica el derecho de representación. Ahora, por otro lado, ahorita vamos a graficar, no se preocupe, porque es, tengo un ejemplo muy, muy interesante para el caso. Se supone que los hijos de mi hermano van a ser una sola cabeza porque heredan por estirpe, ¿no es cierto? Al final, en mi caso, la herencia se va a dividir solamente entre dos personas, entre mi hermano mayor y mi hermano del medio. El mayor no puede acceder, entran sus hijos y se divide solamente entre dos. ¿Qué pasa cuando los que van a heredar son solamente sobrinos? Cuando van a concurrir netamente sobrinos, digamos que yo era... Bueno, en realidad sí soy el hermano mayor, no, menor, y he muerto sin padre, ni madre, ni mujer, ¿no? Ni hijos. Ahora, ni nietos, ni nada. ¿Qué pasa en este caso? Mi hermano mayor ya se murió, el hermano segundo ya se murió, y yo soy el último en morir.
van a subir a heredar todos los sobrinos y se van a repartir entre tantos sobrinos sean, o sea, entre partes iguales. Lo vamos a graficar. Ojalá que la batería nos aguante. Voy a dejar de compartir aquí pantalla. O sea, Licen, si yo tengo 9 sobrinos, ¿todos mis bienes se reparten equitativamente entre esos 9? Sí, así mismo es. Ok. Aquí está civil 5. Me voy a volver. Tengo a un tío que le va bien y no tiene hijos, así que interesante esto. Oh, sí, es la misma figura. Yo también tengo una tía que le va muy bien y que no tiene hijos, así que estamos esperando. Bueno, hay algunas cosas que tienen que pasar, pero por favor, esto que quede en nuestra intimidad. Es precisamente lo que voy a graficar. Atiendo. Nuevamente estamos ahí con la pizarra. Vamos a entrar a la aplicación. Vamos a ver si se refleja por allá. Yo ya tengo aquí, no sé ustedes. Todavía no les está apareciendo, creo, ¿no? Sale su pantalla de inicio del iPad. Ya está, ¿no? Ya está. Sí, ahora sí. Ahora, muy bien. Atienda. Tienen que atender porque si no se van a perder aquí. Vamos a hablar de mi familia. Por un lado está mi papá, que se llama Félix, y es el hermano mayor. Luego está Roberto, luego está Inuka, y luego está Cata. Y aquí la de la historia es Inés. Esta es la especial. Muy bien. Bueno, se supone pues que mi papá, por ejemplo, tiene 3 hijos. 1, 2, 3. Que Roberto tiene 2 hijos, 1, 2. Que Inuka tiene 2 hijas, 1, 2. Y que Cata tiene 5. Pongámosle que tiene 5. Listen, ¿solo a mí se me colgó la imagen o...? Ah, ya, ya está. Fernanda, no moleste, por favor. No, mentira. Seguramente ha tenido algún problema por ahí. Y ya, quiero borrar esto que no me salió muy bien. Ya. Entonces, Cata, les dije, tiene 5 hijos. ¿Qué pasa con Inés? Inés tiene 0 hijos. Inés está casada con el tío Mario. Ahí está el tío Mario. El tío Mario es profesional, es médico, tiene 3 especialidades, ha llegado a ser presidente de la Sociedad de Cardiólogos a nivel nacional. O sea, le va de fábula el tipo. Tiene una hermosa casa, vehículos del año, todo, ¿no? Bien. Resulta que el tío Mario tiene un hijo. Tiene él, solamente él, tiene un hijo que se llama Nacho. Ahora, fíjense las probabilidades, las cosas que pueden pasar aquí, ¿no? Cata, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. ¡Oh! Aquí está el abogado de la familia, yo. Por aquí está otro, pero no creo que sepa civil, no importa. Ya, ok. Bien, entonces, fíjense. Sería lapidario para nosotros, que muera Inés en este momento, ¿no? Que muera Inés. Por si acaso, Félix ya está muerto, Roberto ya está muerto, Inuka está viva, pero seguramente pronto se va a morir. Y aquí, Cata, va a ser la última. Sí o sí nos conviene que uno quede vivo, por si acaso. Sí o sí nos conviene. Ahora, si la que pierde la vida es Inés pierde la vida, ahí estamos fregados todos. ¿Por qué estamos fregados todos? Porque hereda el marido. Allá. Claro, obviamente. Porque hereda el marido, Liz. Como muy bien dice Alana, ya fregamos todos porque aquí Mario va a heredar el 100% y fregamos todos, ¿no? A nosotros no nos toca nada. ¿Qué pasa si muere Mario? Inés queda viva. Hereda todo la tía. Hereda todo Inés y luego Inés cuando Inés, se muera le hereda a usted. O sea, bueno. A ver, miren bien. Inés y su hijo Nacho hereda. Fíjense. Entonces, tiene el de un posible 0%, vamos a pasar a un posible 50%, porque no se olviden que está ahí Nacho. Claro, Inés, por ser mujer, esposa, ya tiene el 50% asegurado
Y en realidad esto es lo que va a ir uno para Nacho y otro para todos nosotros, ¿no? Ahora, lo ideal es que primero se muera Nacho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a agarrar y le vamos a regalar a Nacho una motocicleta. Él vive en Argentina, es joven, ¿no? Y seguramente le va a ir muy bien con la motocicleta allá. Muere Nacho, muy bien, no pasa nada. Y luego esperamos y rezamos para que el tío Mario también se muera. Tiene enfermedades de base, ya está un poco mayor y qué sé yo, ¿no? Y esperemos que la tía Inés sobreviva, ¿ah? En ese caso, Inés va a quedar prácticamente con un 100% de todo el patrimonio que se va a ir a dividir para quienes, para nosotros. Ahora, si todos estos mueren, hermanos, y luego muere Inés, vamos a dividir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y a mí me va a tocar una porción de lo que podamos dividir entre 12. Fíjense, no me conviene. Si es que logra sobrevivir uno de mis tías, tenemos todas las esperanzas en Cata, ¿no? Que es la que más se cuida, está viendo más, qué sé yo. Y muere primero Inés, fíjense, solamente vamos a dividir entre ¿cuántas porciones? 1, 2, 3, 4. Lo que quiere decir que después de cada uno de ellos, pues nos vamos a dividir dependiendo del número de hijos que seamos. El punto aquí está, que si mueren todos los hermanos y luego muere Inés, vamos a dividir todo entre 12, nos va a tocar una porción mínima, ¿no? Mientras que si sobrevive un tío, una tía, se va a dividir solamente entre 4. Y los que más se van a beneficiar son donde hay menos hijos, y los que menos se van a beneficiar son donde hay más hijos, ¿no? En este caso, los que menos se van a beneficiar si sobrevive uno de los tíos son ellos. Pero si mueren todos, los que más se van a beneficiar son precisamente ellos también, ¿no? Ellos son o los más beneficiados o ellos son o los más perjudicados, ¿no? Está grave la cosa. Nacho todavía no se ha muerto. Mario está muy bien. Inés no sabemos todavía hasta cuándo, pero nos conviene que muera Nacho primero o Mario, aunque sea, para que nos toque algo. Y como yo soy el único de la familia que sabe de derecho, entonces con gran probabilidad yo me voy a quedar con todo. ¿Qué les parece? Me surgió una duda, Lisa, en la parte... Ay, no, no se salga del dibujito. Perdón, ya lo cerré. Vamos a ver si se abre y vuelve a estar en el dibujo anterior. No, ya se fregó todo ya. A ver, ¿qué quería preguntar? Pregunte. Ya, a ver si me acuerdo. ¿Por qué, o sea, si muere Nacho... No, mentira. Ay, ya me olvidé, Elisa, necesito el dibujito para guiarme. Donde no entendía por qué eso los beneficiaba al 100%. A ver, si muere Mario, le heredaría todo, le daría su 50% que le corresponde a Inés por ser cónyuge, y aparte, el otro 50% seguiría 25 Nacho, 25 Inés, ¿no es cierto? Exacto, Inés tendría un 75% para heredar para nosotros. Ya, y supongamos que ahí muere Inés, absolutamente todo se va a ir directamente a Nacho, ¿no es cierto? Nacho no es el hijo de Inés. No es hijo de ella. Ah, ya, entonces no. Ese 75% se iría a sus sobrinos, que serían ustedes. Hermanos y sobrinos, porque ya hay claro, hermanos. Claro, es representación. Partes, ¿no? Ajá, se va a dividir claro. Entre 4. Ya, y en el caso de que muriera Nacho primero, que era lo que usted planteaba, y después muere Mario, todo lo que tenía Mario, lo que tenía Inés, y si después Inés muere, el 100% iría a los hermanos y los sobrinos en representación, si no estuvieran los hermanos, ¿no es cierto? Exacto. Ah, ya, solo me quedo, es que no escuché esa parte de que Nacho no era su hijo. Gracias. No se preocupe. Entonces, como verán, es muy, muy interesante esto del derecho sucesorio. Más que todo, generalmente... Los procesos que recibe el abogado son puras aceptaciones o declaratorias de herederos, cuando hay enfrentamiento, división y partición, ¿no? Pero estos temas son apasionantes, sí, pero muy raras veces les va a tocar. Muy raras veces les va a tocar, pues, ver este tipo de cosas, ¿no? Yo, la verdad, me divierto porque puede pasar de todo, ¿no es cierto?
y saber manejar bien el tema del derecho sucesorio es interesante porque siempre, siempre te buscan para hacer ya sea un tipo de consulta u otra, ¿no? Vuelva. Doctor. Licen, pero ¿por qué dijo que ahí que una hermana no heredaría? Una de sus hermanas no heredaría, ¿por qué no entendí eso? No, lo que hemos dicho en realidad es que necesitamos que uno de los hermanos sí o sí sobreviva para que esto, el 100%, digamos, que va a dejar Inés, pues se quede para en división de cuatro, solo de cuatro personas, ¿no? A ver, en algún lado se me están queriendo perder en la historia, déjenme graficarlo, lo voy a hacer súper rapidingo. Y cualquier duda que tengan, pues me avisan. Creo que yo lo entendí, a ver si lo explico por ahí en palabras sencillas. O sea, si una de las hermanas queda viva, que en este caso era Cata, eso obliga a que la partición tenga que ser en cuatro partes, que eran los cuatro hermanos. Y como algunos hermanos, tres de ellos ya están muertos, recién saldrían en representación los sobrinos. Y eso les conviene a los que tienen menos hijos porque les va a tocar de a más, digamos. Y en cambio, si se muere Cata, tendrían que dividir eso entre los 12 sobrinos porque ya no habría, o sea, ya no estarían heredando ninguno de los hermanos porque todos estarían muertos. Entonces, se dividiría todo entre los 12 sobrinos. ¿Es eso, claro, lo dicen? Así mismo sí. Es. Decíamos muy Félix. Bien. Decíamos. Qué inteligente. Sí, en serio, ¿no? Decíamos Inuka. Decíamos quién nos falta, Cata. Y nos falta Inés, ¿no? Que es la clave. Decíamos que Félix tiene solamente tres hijos, que Roberto solamente tiene dos, que Inuka tiene dos y que Cata es la que más tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Decíamos también, ahí lo vamos a relacionar con rayitas para que no se confundan, que Inés pues está casada con Mario, ¿no? Y que Mario tiene un hijo solo de él que se llama Nacho. Dependiendo cómo puedan ser las muertes en ese lado, pues vamos a tener un 0%, vamos a tener un 75% o vamos a tener un 100% de bienes en manos de Inés. Y que decíamos, lo que dijo Fernanda, lo que yo les expliqué, que necesitamos que uno de los hermanos sobreviva para que esto solamente se divida entre cuatro, ¿no? Y no vaya división entre el número de sobrinos, que como verán son 12. Si va a división entre el número de sobrinos, los más beneficiados van a ser estos. Si van en división el número de hermano, los más beneficiados van a ser todos los demás, ¿no? ¿Sí? Alana. Doctor. Uh-huh. Adelante. Ya, gracias, doctor. Doctor, una consulta. Dentro de la relación de los medios alternativos para resolución de conflictos y dentro de la presentación de los procesos, este es un proceso ordinario que se calificaría o que estaría dentro de la normativa. ¿Se puede resolver extrajudicialmente? Consulto. Ya, este es un proceso voluntario. ¿Qué quiere decir esto? El que quiere declararse se declara y el que no quiere declararse no se declara. Así de simple y sencillo, ¿no? Yo no necesito buscar a todos mis primos para hacer la aceptación de herencia de lo que Inés está dejando porque ha muerto, ¿no? Como yo soy el abogado, no sé pues si ellos dirán, ay, ¿cómo? Si yo tengo, o qué barbaridad, o qué está yendo a pedir. Yo voy a ir a pedir porque por derecho me corresponde. Bueno, hipotéticamente hablando, porque no sabemos, al final nadie tiene la vida comprada, mañana puedo tener un accidente y me muero antes, ¿no? Bien, entonces es un proceso voluntario, esto se hace directamente ante el notario de fe pública, a no ser que existan menores de edad o enajenados mentales. En ese caso lo van a hacer sus tutores o curadores, pero vía proceso judicial y no va a ser una aceptación pura y simple, va a ser una aceptación con beneficios de inventario, porque así lo establece la ley, ¿no? Por eso no es de competencia del notario de fe pública. Ahora, el tema de la división, eso sí lo puedes hacer pactado
puedes ponerte de acuerdo. Si hay un acuerdo, no hay ningún problema, se hace. Ahora, si no llegan a un acuerdo, ya se va a vía judicial. Y sí, ese sí es un proceso ordinario donde tú demandas la división y partición de la herencia. Sí, nos comentaba, pues, ¿no? El señor. Bravo, doctor. Excelente. Gracias, doctor. Ok, gracias, perfecto. Doctor. Alan. Estoy registrando para la práctica. Alan. Le iba a decir, bueno, conteste su teléfono, Lisen. Ay, perdón, sí, es que justamente es de allá uno de mis pasantes que he rechazado aquí a 20 y allá. Esperen, vamos a ver qué pasó con la dichosa apelación. Hola, ¿qué tal? Ajá. Obvio, las cosas entran por los escotes y los cortos. Ay, me están escuchando mis alumnos, eso no tienen que aprender. Espera, lo voy a cortar. Hola chicos, sí, decía Alana, por favor, adelante. No, Lisen, ya no quiero. Ya, mentira. le decía, si nos podías refrescar la memoria, eso lo del beneficio de inventario que hace referencia a... Ya, bueno, creo que todavía no lo hemos visto como unidad, pero ya hemos visto una especie de introducción. Está más adelante, no se preocupen. Hay dos clases de aceptación, ¿no? Es una aceptación pura y simple y es una aceptación con beneficio de inventario. ¿En qué consiste una aceptación pura y simple? Es la que haces ante el notario
pues la que haces en vía judicial. El juez sigue siendo competente, pero generalmente él va a agarrar y te la va a chutear, ¿no? Vaya por vía notarial. En esa hay una fusión de patrimonios, hay una confusión de patrimonios, lo que quiere decir que si mi padre tenía más deudas que activos, yo voy a terminar pagando con mis propios bienes, ¿no? Uh-huh. Es la responsabilidad ultra vires hereditatis o sucesionis que establecía el derecho clásico romano. Sí. El beneficio de inventario constituye, y lo hemos visto en derechos reales en Civil II, una división del patrimonio. Hay dos teorías, ¿no es cierto? La teoría clásica y la teoría germánica. La clásica dice que el patrimonio es indivisible, que es un atributo de la personalidad, y la romana va por otro sentido. La germánica va por otro sentido. Uh-huh. Se establece que el patrimonio sí se puede dividir, y el ejemplo está en constituir una sociedad de responsabilidad limitada, o en su defecto, en aceptar una sucesión bajo el beneficio de inventario. La aceptación bajo beneficio de inventario es un proceso netamente judicial, no es de competencia del notario de fe pública, ¿ok? Ahora, esa aceptación constituye una separación de patrimonios. Yo voy a liquidar todas las deudas de mi padre con ese patrimonio que él dejó y los acreedores no van a poder entrar a mi patrimonio a sacar más, ¿no? Si sobra, muy bien, me lo quedo. Y si falta, ahí murió, ¿no? Hay tiempos, claro. Hay plazos y hay dos modalidades que las vamos a ver más adelante cuando estemos en la unidad. Ya, está bien. Gracias. Ok, perfecto. Doctor. Adelante. Doctor, una sobre la comida consulta. En el caso esta de la división de inventario por el tema de patrimonio, ¿solo contemplaría activo que tenga supuestamente la conformación de una empresa? ¿O estaría también involucrado los bienes particulares que tenga la persona? En el caso de qué, perdón, señor Marín, me distraje un segundo, mil disculpas. En el caso de la división de inventario, estamos hablando en el tema de conformación de una empresa, la división estaría solo contemplado, lo que menciono, a todos los activos que tenga la empresa, o también entraría los bienes particulares que tuviera la persona. Ok, es dependiendo el tipo de sociedad que se haya constituido. La característica de la sociedad de responsabilidad limitada establece que el socio, por ejemplo, en una SRL, va a ser responsable solamente hasta el monto de su aportación, nada más. Y después no pueden entrar más allá a su patrimonio. Ahora, habría que analizar qué es lo que pasa con un accionista, ¿no? Un accionista es una empresa distinta, es una sociedad anónima, y esas ya son preguntas de la materia de derecho comercial que, lamentablemente, su profesor, no es que desconozco, pero no tendría una respuesta precisa, ¿no? Yo tengo la duda si el socio responde con todo su patrimonio o solamente igual hasta el monto de la aportación de su acción, ¿no? Esa duda la tengo yo, ya tendrían que consultarla con, no sé, el doctor Canseco, presumo. Ahora, lo que sí sé, y eso lo tengo claro, que los administradores si tienen una responsabilidad ilimitada, ¿no? Con todos sus bienes. Eso sí lo tengo clarísimo. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? No, nadie. Gracias, doctor. Muy bien, vamos a dejar de compartir por acá. Y vamos a poner a compartir por allá. Muy bien, entonces, como podrán apreciar, esa es la sucesión entre solo sobrinos. Aquí está el otro orden de concurrencia. Estamos hablando del segundo grupo de parientes colaterales. Del por ello, porque dice, ¿no? Primero, hasta el cuarto grado de parentesco con el de cuyus, la herencia se defiere a los otros parientes colaterales más próximos hasta el tercer grado. No se olviden.
primero, hermanos, primos hermanos, y en ausencia de ellos, pues recién entran los sobrinos, presumo yo primero los que están abajo, descendientes, los sobrinos, y en ausencia de ellos, los tíos. Por último, en último lugar, ya viene aquí lo que sería ser pues el Estado. El Estado entra en el último orden de concurrencia. Para ello habrá que aclarar que no vayan a pensar ustedes que el Estado sabe con precisión quiénes están sin familia, si están vivos, si están muertos, para poder ellos heredar. No, no es esa la figura. En realidad es una figura de alguien. Tiene que promover esto a favor del Estado. El Estado desde ya automáticamente hereda como con beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a ser responsable por las deudas o las cargas hereditarias, sino solamente hasta el valor en que los bienes puedan responder por sí mismos. Alguien, por favor, el artículo 1111. Listen, y en el, o sea, si una persona muere cuando va a heredar el Estado, es obviamente porque no tiene familia a quien le vaya a heredar. ¿Cómo el Estado, quién del Estado es el que está pendiente de que exista esa figura con una persona? Porque puede simplemente morir y quedar en el olvido porque no tiene familia y no tiene nada, digamos, ¿no? ¿Cómo el Estado se enteraría o cómo el Estado empieza a accionar? ¿Hay alguna institución encargada de esto o algo así? Claro, en realidad la encargada de esto es usted. O sea, obvio, me imagino los abogados, pero pues nadie está pendiente de quién se muere y no tiene familia. No, yo no dije los abogados, yo dije que la que está encargada de esto es usted. ¿Por qué? Es usted porque es la que se va a enterar, la que va a avisar de que el vecino, de que el amigo, de que alguna persona, pues simple y llanamente, ha muerto sin familia. Y por lo tanto, ¿qué corresponde? Corresponde que venga el Estado a heredar todo esto. Una vez que usted dé el aviso, el Estado va a citar al Ministerio de Economía y Finanzas para que ellos manden un personero y se haga cargo, pues, de todos esos bienes que quedan ahí a favor del Estado. Aquí tengo el artículo, Lisa, en el 1111. Por favor. Ya. Adquisición de los bienes. Dale, por parte del Estado. Parágrafo primero. A falta de otros llamados a suceder, la herencia se defiere al Estado. La adquisición se opera de derecho sin que haga falta la aceptación ni tenga lugar la renuncia. Parágrafo segundo. El Estado no responde por las deudas hereditarias más allá del valor que tengan los bienes adquiridos. Muy bien, y precisamente va a ser su próximo trabajo práctico, ya les estoy anunciando. Pero tendrán, si recién subió. No, pues el siguiente. Sí, Lisa recién subió. Oh, ah, yeah. Ya. Cálmense, por favor. Uno les dice trabajo práctico. ¡Oh, Lisa, pero! Ya, todos ahí en paz. Estamos atascados, pues, Lisa, con las pasantías. Doctor. Adelante, señor Marvin. Quería consultarle aquí, digamos, en el tema que habla del Estado. ¿Qué pasa con aquellos bienes, casas, lotes, parcelas que están en área urbana, digamos, ¿no? Y que el municipio, especialmente en representación del Estado, qué sé yo, hayan hecho un inventario de pagos de patentes, y hay un inmueble que ya a tiempo no ha cancelado, han averiguado todo para citar, no se apersonan, no hay familiares, como usted menciona. El municipio, en representación y tomando en cuenta nuestro artículo 111, puede iniciar un proceso de ¿cómo sería? De sucesión para apropiarse. Ok, muy bien. Como ustedes podrán ver, la sucesión está a nombre del Estado. Más bien sería interesante, ¿no?, que producto de la ley de autonomías y demás,
como ya existe la manera de regular, ¿no es cierto?, de forma tanto en las ciudades como en los departamentos, pues debería ser una cuestión de que ya sea absorbido directamente por el municipio, ¿no?, o por la alcaldía, el gobierno municipal. No hay nada, la ley, el Código Procesal Civil habla directamente de personero del Ministerio de Finanzas Públicas, es decir, el de Economía. Por lo tanto, esto está centralizado. No hay posibilidad de que el gobierno municipal, ni siquiera con una ley que sea a nivel municipal, pueda hacer eso, porque estaría pasando por encima de una ley que tiene rango nacional, ¿no? El rango en la pirámide de Kelsen estaría, pues, en las ordenanzas municipales, lo que se pretendería la alcaldía, ¿no? Entonces, no hay otro camino. Simple y llanamente es solicitar, ¿no es cierto?, que se aplique la sucesión a nombre del Estado. No hay a nombre del gobierno municipal, ni tampoco del gobierno departamental. Y les decía, su futuro trabajo práctico va a ser a que hagan un pequeño esquema de diagrama de cuál es el procedimiento para que el Estado pueda heredar, porque no es el artículo 698 que está ahí en pantalla. Es otro artículo que está en el Código Procesal Civil y que comprende, ¿no es cierto?, pues parte de su investigación. ¿Puede repetir la pregunta, doctor? Testamentarios. Sí, por supuesto, el trabajo práctico va a ser realizar un mapa conceptual o diagrama o flujograma, como quieran ustedes llamarlo, sobre cómo es el proceso de sucesión por parte del Estado. Listen, ya es hora, tome lista. A ver. Oh, pero les he dicho que íbamos a pasar 10 minutos más. ¿No? No sé. Mentira, ya. Mentira. No dijo eso, Listen. Okay. No dijo nada, Listen. Bueno, ya no quieren sacrificar su valioso tiempo. Perdón que les haya hecho perder los primeros 20 minutos de clase. Jorge, ¿qué hago? Listen. ¿Cómo veo mis últimos documentos recientes? Ya, oprima la tecla Windows E. Windows E. Ay, espera, mi inutilidad se dio. Ya, ¿y ahora? Ya, ahora vaya a donde dice vista. Ah, pero ya me sale aquí directamente mis archivos recientes. Claro. Me imagino que estaba escondido, por eso, si quiere usted lo puede esconder, y si está escondido lo puede permitir que se muestre, pero ya está. Antes del otro era que yo iba directamente al botón de inicio, ponía el cursor donde está, por decir, Word, y ahí ya me salía. Ah, y salían los documentos recientes. Ajá. Claro, no, en Windows 10 creo que ya no sale eso. Ok, no hay problema. Sí. De todas formas, igual va a inicio, le da clic derecho en Word y ahí le sale todos sus documentos recientes. Ah, a ver, voy a inicio. Antes salía automáticamente. Claro, es que no sé ni dónde está mi Word aquí, pues. Baje. Mire. Al fondo, donde debe estar la W. A ver, un segundo. ¿Por acá? Al fondo. ¿Dónde está Word? Está en orden alfabético. Claro, ahí en Word ahora, dale clic derecho. Y ahí le van a salir sus documentos recientes. Ah, oh, ya. Muchas gracias. No, creo que ya lo hemos abierto. Aquí está. A ver, y esta máquina sí te dice dónde la dejé ayer. Oh, la mía no, pues su pila del BIOS ya estaba destrozada. Bien, vamos a llamar lista, ya que mis queridos estudiantes no quieren sacrificar su valioso tiempo. Hoy estamos en 28. ¿Qué número de diapositiva quedamos? No nos dijo. La 101. Ya. Entonces venimos aquí. Ay, qué bueno. Lo mandé al juez a la Facultad de Derecho a estudiar otra vez. Pero de forma elegante, no vayan a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que acabamos de ver? La sucesión de sobrinos. Doctor. Vamos. Sí. Doctor.
por ahí, pregunto, por ahí el juez de la escuela de jueces, ¿no? Y esos son intocables, dice. ¿Será verdad eso, doctor? Esos son los más burros, no mentira. tenía yo un proceso donde una juez que era profesora de la escuela de jueces y pucha, nada que ver. Y hay una que en el palacio andaba media loquita ya y también una profesora en la escuela de jueces, así que peor, nada que ver. Pero bueno, si se preguntan por qué está vacío la lista del 18, 21 y 25 es porque están en otra lista que la descargué y está en mi computadora vieja, pero ya lo voy a sincronizar. Oh, esos términos modernos. Leonela, ¿está presente? Presente. No dio ni pío ni prendió su cámara, creo. Alison Cardoso. ¿Qué? Falta. Estará viendo, pues, ahí. Dharma Cuadros. Presente, Licen. Roberto Andrés. Presente. Romina Gil. Presente. Lady Huchani. Presente, Lice. Ah, pensé que no estaba sobria. Fernanda Laguna. Presente. Marvin Mojica está. Yesenia Moreno. Presente. Ya, Adriana está. Mónica está. Nayen está. Y Marisol está. Ah, sí, fíjense, precisamente esta es mi lista donde no está todavía Jorge y tampoco está todavía el señor Ellen, pero no se preocupen, en la otra ya están, ¿ya? Ya, listo, gracias. ¿Dudas, preguntas, interrogantes? Nada, ninguna. Todo bien. Nos vemos, chicos, mil disculpas, la próxima clase empezamos puntuales, nos vemos el día que nos toca clases. Adiós. Hasta luego, listo. Que les vaya bien, que les vaya bien. Hasta luego, listo, gracias. Vamos a parar la grabación. Lisa, ¿no puso presente? ¿Quién es? ¿Quién habla? Alison Cardoso. ¿Quién? Alison Cardoso. Ugarte.